Migración Colombia en Arauca, que también participó en el Consejo de Seguridad Municipal, dio a conocer que desde que se inició la pandemia del COVID-19 se realizan patrullajes. La coordinadora de Migración Colombia, la Orinoquia, entregó algún balance. Desde el inicio de la pandemia, Migración Colombia, en sus controles, ha determinado patrullajes diarios de domingo a domingo. Se han implementado patrullas en lo que respecta al municipio de Arauca. Con relación a qué controles estamos haciendo, en lo que ha corrido del año, Migración Colombia ha efectuado más de 800 controles. Controles alertas COVID, hemos realizado 479 controles. A espacio público, 159. Al sector hotelero, 121. Al terminal de transporte, hemos realizado 63 controles. Al sector comercial hemos realizado 19. Al perímetro urbano hemos realizado 27 controles, para un total de más de 700 controles en el municipio. Esto en el marco del Grupo Especial Migratorio y nuestras funciones propias como Migración Colombia. Loida Nieves, coordinadora de la Orinoquía de Migración Colombia, manifestó que se realizan los controles para verificar qué migrante está ilegal. Las verificaciones que realizamos desde Migración Colombia, ¿las hacemos para qué? Para establecer si ese extranjero está en el territorio de manera regular o irregular. No podemos confundir la ilegalidad con la irregularidad. Cuando hablamos de ilegalidad, estamos hablando ya de la parte delictiva. Cuando hablamos de irregularidad, estamos hablando de una parte netamente administrativa. Nuestra misionalidad es netamente administrativa. Nuestras actuaciones van desde una expulsión, que es la más drástica que tiene la entidad, que aplica hasta de 10 años, o de una deportación que va desde 6 meses hasta 10 años, o tenemos las multas, pero por permanencia irregular de ese extranjero en nuestro territorio. Hablando ya de la parte administrativa. Para la funcionaria, la frontera se encuentra cerrada con Venezuela. El puesto de control es el Puente Internacional José Antonio Páez por parte de Migración. En estos momentos, como se hablaba, la frontera se encuentra cerrada. Nuestro punto de control migratorio en el departamento de Arauca es el Puente José Antonio Páez. Allí están nuestros oficiales de Migración Colombia, prestando pues el servicio hasta las 8 de la noche. Estamos ahí en el Puente Internacional José Antonio Páez. Por allí solamente está permitido el cruce de ciudadanos ya por situaciones estrictamente humanitarias, la inmigración, el ingreso al territorio. Y cuando hablábamos de que si se ha implementado el corredor humanitario, sí. Es una situación de los venezolanos, pues que ustedes sabían que se habían quedado en el territorio y que habían solicitado salir del país, a retornar a su país de origen, Venezuela. En estos momentos, Venezuela solamente nos está recibiendo los días lunes por el corredor humanitario. La funcionaria de Migración Colombia aseguró que las personas de nacionalidad venezolana se están regresando nuevamente a Colombia. ¿Qué ha pasado? Ustedes saben, conocen, y es pues público, que los venezolanos se están devolviendo otra vez, ingresando al país. Nosotros desde Migración Colombia hemos implementado en el marco del Grupo Especial Migratorio, con el apoyo de la Administración Municipal, de la Administración Departamental, su Secretaría de Gobierno, con la Policía Nacional, con el Ejército Nacional, que nos ha brindado un constante apoyo en seguridad para realizar nuestros controles viales, que es una política nacional. Hemos realizado estos controles viales los días lunes. ¿Y por qué lo hacemos los días lunes? Porque es que si nosotros hacemos un control vial y muchos de estos extranjeros pues van de manera irregular, los vamos a encontrar de manera irregular en buses, en carros particulares o a pie. Si un martes hacemos estos controles viales, ¿qué hacemos con esos venezolanos? Yo no les puedo decir váyanse por el río, porque yo tengo que entregarlos a la autoridad venezolana por el puente José Antonio Páez. Hemos devuelto más de 1.500 venezolanos desde que iniciamos nuestros controles viales. Las patrullas fronterizas de Migración Colombia seguirán sus rutinas por diferentes sitios de la capital araucana para verificar qué migrante está ilegal.